hay una política criminal, ni tampoco este es un país en desastre, ni tampoco tenemos que alarmarnos de las circunstancias, porque hay una narrativa por parte de la oposición, de la reacción, que está tratando de hacer valer como si esto fuera un infierno en el que se está llevando a cabo las campañas. A ver, responsabilidad política en términos de lo que estamos haciendo en medios de comunicación, no es así. La propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial que va a gobernar este país por los siguientes 6 años, es una propuesta integral que incorpora, claro, la eficiente acción policiaca, la investigación de las redes patrimoniales de lavado de dinero, pero sobre todo también el combate a la corrupción y la atención a las víctimas. Pero atención a las víctimas, no atención en siéntalos en el estrado para exhibirlos y revictimizar porque su historia me da a mí cierto foro de notoriedad, sino incorporarlas como una medida integral de reparación del daño. Es que ese es fundamentalmente uno de los más importantes pilares de cualquier planteamiento de justicia restaurativa. Es muy complicado entenderlo, pues sí, porque el modelo de gestión al que estamos acostumbrados en el neoliberalismo conservador, donde se sacaba raja no solo política, sino literalmente económica, choca por completo. Este modelo requiere de buena voluntad para ser discutido. Otra vez, reivindico el piso mínimo de decencia. Ni con las víctimas, ni con la violencia, ni con la situación de horror de este país puede ser una bandera con la que podamos decir viva el PRI, muera Morena, o viva Morena, muera el PRI. No puede ser, no es lo mismo, porque no es lo mismo tener, y lo he dicho aquí, y hay que recuperarlo porque es fundamental, a un narcotraficante como Genaro García Luna o como Luis Cárdenas Palomino, encargados de la seguridad, a como hoy tenemos o tuvimos a Rosa Isela, Alfonso Durazo y otros funcionarios que tienen la posibilidad de salir a la calle, ganar una elección y plantear que su trabajo sea evaluado por la ciudadanía. Marco, es el gran pendiente de la seguridad. Sí, sí, en claro, el presente, claro, en el futuro. Claro, claro. ¿No? Y bueno, del pasado, pues, sí, porque por también supuesto, hay que decirlo. Por supuesto. Uh-huh. A ver, yo no soy ni neoliberal, ni conservador, ni de derecha, y no soy de los que critican, y con mucho, pero no lo digo por ti, lo digo justamente para deslindarme lo que es el verdadero periodismo. A propósito de justamente el asunto de la inseguridad, quiero dar algunos datos. Los homicidios durante, porque son datos oficiales todos, los homicidios durante la administración del presidente López Obrador han llegado a 180 mil y llegará, si continúan estas tendencias, a 200 mil. Con el odiado Enrique Peña Nieto fueron 150 mil. Con Calderón fueron 122 mil, es decir, 58 mil menos homicidios. Dice el presidente de la República, es que estos homicidios que nos los heredaron, cosa que no te dijo a ti en septiembre de 2018, cuando que iba a bajar el 50%. Que iba a bajar el 50%, por cierto. Pero no hay ninguna herencia. Zedillo le heredó, Marco, a Vicente Fox 79,259 homicidios y Fox lo bajó 16,000. ¿Tienes y a propósito el dato de esta política? Sí, claro. ¿Cuál es la tendencia? Nos va a llegar a 200,000. No, pero 210. Entiendo la pregunta de Antonio. Es decir, esos son los números totales. Efectivamente, va a haber más homicidios en este sexenio que en todos. Claro, en acumulado. Lo que dice Antonio es que en estos últimos años hay una tendencia o una tendencia. Contención, pues. Una tendencia a la baja. A ver, no es así por dos factores que son fundamentales. Primero, el hecho de que el presidente de la República haya hecho politiquería para borrar el número de desaparecidos. Eso no es cierto. ¿No? Así, tal cual, los borró. Y dos, que me parece que es fundamental, la falta de registro en relación con los homicidios dolosos. ¿Cómo pero va a haber falta tantito, de registro? Tú me decías doloso. Que no te interrumpiera. A ver, pero es que lo que dices es un sentido demoledor a propósito de la inseguridad. 18 mil millones de pesos de publicidad, ¿les parece mucho o poco? A mí me parece muchísimo dinero. ¿Respecto a qué? Del gasto de publicidad. Ahí voy. Nos quedan 30 segundos de este bloque. El IMSS de esos 18 mil millones de pesos gastó el 30%, es decir, 4,200 millones de pesos. A mí me parece criminal el hecho de que el IMSS, con todas las carencias que tenemos, haya gastado 5,000 millones de pesos en publicidad.